Reclamo y participación en favor de nuestra comunidad, que lo hacen merecedor del presente reconocimiento, dado en Santo Domingo de Guzmán a los 8 días del mes de diciembre del 2003. Lo único que yo le puedo decir en poco tiempo, yo pertenezco a Yanago, a mí me invitan y ese fue el error más grande, porque nadie me saca, no más el Señor, y gracias a Dios por compartir. Ya esta es la tanda de reconocimientos especiales. Vamos a llamar a una persona que yo sé que todo el pueblo de Río San Juan, todo el que está aquí, quiere muchísimo, porque ha llevado la música de tierra adentro, que es el merengue típico, por todo lo alto, representando muy bien nuestro pueblo de Río San Juan. El maestro Tato Martínez. El aplauso para él. Maestro de nuestra identidad musical, dedicado por más de 40 años a la música típica, lo que ha permitido llevar alegría a varias generaciones. Con su talento ha dignificado el merengue de acordeón y con esto nuestra comunidad. Muchísimas gracias, le damos las gracias como siempre al pueblo de San Juan, a las personas que nos acompañan en esta tarde aquí, diciendo presente. Los recitadores ausentes, todo el dicho presente, le damos las gracias. Gracias a la organización, a quien tuvieron el honor de invitarme y brindarme ese hermoso premio. Para mí es un orgullo tenerlo en mi casa, recordando para allá cuando ya no, el Señor de la terminación, tenerlo allá. Así que muchísimas gracias. Hace un trabajo excepcional, Isidoro, René, y por ahí está Yovanka y un grupo de jóvenes que nos ayudan cada día en la actividad. Mi esposa Belki también hace su aporte. Cada año se van sumando más personas, cada año tenemos la intención de hacerlo mejor, de que lo disfruten al máximo. Esta fiesta es de ustedes, no se sientan indiferentes, no se sientan que no son parte de ella, siéntanse que son parte de ella, lo hacemos con mucho cariño para que ustedes la disfruten al máximo, ¿sí? Vamos a ver.
aplauso para la doncella ahí, que se lo merece muy bien.